Halo Combat Evolved Anniversary, la remasterización del primer Halo, fue como un regalo de los dioses. Gráficos increíbles, con la opción para cambiarlos a su modo original, logros, cráneos, integración de Kinect y el modo teatro, todo esto a un precio bastante bajo considerando que es un videojuego de Halo. Pero además de gráficos y el multijugador de Halo Reach, esta remasterización nos traía una última cosa extra de importancia: terminales. En cada nivel de ese videojuego podemos encontrar una terminal, y cada una de ellas expande el universo de Halo, conectándose a Halo 4 y a la saga Forerunner. El misterio más grande traído por esas terminales, que se mantiene hasta el día de hoy, es el de una nave espacial no identificada. Pero antes de explicar el origen de esta nave y acabar con su estatus de no identificada, te contaré su extraña historia. Aproximadamente unos 60.000 años después de la activación de los anillos Halo, y con ellos la exterminación de toda la vida en la galaxia, esta nave se estrelló en la instalación 04, el Halo en el que transcurren los eventos de Halo Combat Evolved. 26 horas después, el monitor Chispa Culpable 343 llegó al lugar del choque y notó que la tripulación no había intentado salir de la nave. Chispa Culpable marcó 17 fugas de atmósfera en el casco de la nave. Un análisis mostró que los gases que escapaban por las fugas eran similares a los de la atmósfera de la instalación 04. Antes del choque, la nave había empezado a transmitir una señal de auxilio que era repetida cada 72.83 segundos. Después de intentar traducirla, sin éxito, Chispa Culpable bloqueó la señal, ya que no era permitido que ninguna comunicación revelara la localización de los anillos. Siguiendo el protocolo, el monitor no intentó hacer contacto de ningún tipo con los posibles ocupantes de la nave. Después de que la señal de auxilio parara, el monitor construyó un sarcófago gigantesco alrededor de los restos de la nave. Y ahí termina la historia. Esa era toda la información que se nos daba en las terminales. Una nave con residuos de una atmósfera similar a la del Halo y una señal de auxilio que era repetida cada 72.83 segundos. Además de esto, hubo unas menciones en Halo Waypoint, pero no nos decían nada. Literalmente, nos informaba que definitivamente no eran osos super desarrollados y que el patrón del casco de la nave era análogo al de 7 especies conocidas. Nada, como ya dije. Entonces, ¿cómo podemos siquiera intentar entender de dónde salió? Primero, hablemos de las circunstancias de su llegada. La nave estaba dañada, muy dañada. No hubo ni siquiera un intento de aterrizarla y la única señal que daba al mundo exterior era una llamada de auxilio automatizada que había sido activada antes del choque. Además de esto, sabemos que el choque ocurrió 60.000 años después de la activación de los Halos. ¿Por qué tendría importancia esto? Bueno, sabemos que todas las especies conocidas de Halo estaban en una etapa muy primitiva de su desarrollo en ese momento. Con simplemente una ventana de tiempo aproximada, ya sabemos que es imposible que sea alguna de las especies que conocemos en el universo de Halo. Y lo que es aún peor, Chispa Culpable, un monitor Forerunner, no reconoce la nave. No tiene idea de a qué civilización corresponde y su apego al protocolo no le permite buscar respuestas. No puede traducir la señal de auxilio ya que no tiene suficiente información para hacerlo, según él. La cosa es que eso es exactamente lo que nos dice de dónde salió. Ahora, estarás mirando en la pantalla pensando que por fin me volví loco después de 50 episodios de Halo 2 en legendario. Pero no. Casi, pero no. Verás, los Forerunners aplicaron unos protocolos algo extraños a simple vista a los monitores de sus instalaciones. Conocidos como protocolos de compartimentalización, limitaban el conocimiento de los monitores como parte de su diseño, para que si eran capturados por el Flood, no tuvieran la capacidad de divulgar información vital. Esta compartimentalización de datos fue demostrada en mayor grado por Chispa Culpable de todos los monitores, ya que sabemos que, por cierto, spoilers de Halo Primordium, Chispa Culpable era originalmente un ser humano llamado Chacas, que se vio envuelto en la guerra Forerunner Flood. Lo que generalmente se pasa por alto es que Chacas no es la única personalidad dentro de Chispa Culpable. Dentro de este monitor hay archivadas numerosas personalidades de humanos que murieron en la batalla de Charum Hakor, aunque Chacas es la personalidad principal. La batalla de Charum Hakor fue una batalla que culminó en la destrucción de la civilización humana antigua, una civilización poderosísima, increíblemente avanzada tecnológicamente. Los Forerunners acabaron con los humanos en esta batalla, después de una ardua y larga guerra. Pero los humanos no se extinguieron porque en vez de matarlos a todos, decidieron desevolucionarlos y devolverlos a un estado salvaje. La compartimentalización en Chispa Culpable es la responsable de que olvide prácticamente todos sus recuerdos como ser o seres humanos.
Y además de esto, el protocolo bloqueaba las bases de datos de información que no fuera pertinente a la instalación de algún monitor. En este caso, la instalación 04. Existen dos posibilidades. O es una nave proveniente de, efectivamente, una especie desconocida, o es una nave cuya información está bloqueada por los protocolos. Una nave humana. Una nave humana de más de 70.000 años antes del choque. Una nave que formaba parte de la flota de la antigua civilización humana. Esto explicaría, en primer lugar, ¿por qué no hay nadie en la nave? Todos habrían sido reducidos a una masa orgánica sin sistema nervioso gracias a la activación de los Halos. Ahora, propongo mi respuesta al origen y trasfondo de esta misteriosa nave. Esta fue una nave que evidentemente sobrevivió la batalla de Charun Jakor y escapó de los Forerunners. Milenios después, aún funcionando, esta nave fue alcanzada por el pulso de los Halos, acabando con su tripulación. Después de milenios y milenios en el espacio, esta nave llega a la instalación 04, sea por suerte o porque ese era su destino original. Chispa culpable encuentra la nave, y dado los protocolos de compartimentalización, le es imposible identificarla. Ahora, sé que dirás que esto está basado en algo que muy difícilmente se puede considerar una prueba, pero no he terminado. El diseño es muy, muy, muy similar al diseño de las naves vistas en los terminales de Halo 4. Es más, en una hoja de artes conceptuales para estas terminales, podemos ver una nave prácticamente idéntica a la vista en Halo Combat Evolved. Y aunque no es exactamente el mismo diseño, es demasiado similar. Además, la única otra civilización de la que podría ser esta nave es la civilización Forerunner, y el diseño de naves de ellos es muchísimo menos orgánico que el de la antigua civilización humana. Obviamente, aún es posible que sea una civilización desconocida, es una galaxia bastante grande después de todo, pero la combinación de todos estos factores me hace estar por lo menos un 95% seguro de que es una nave humana. Tenemos el problema de que se ve demasiado alien para ser humana, pero originalmente los diseños eran diferentes, y además en Halo Mythos podemos ver a lo lejos unas naves humanas con un diseño curvo similar al del Covenant. Así que espero que este video te haya gustado y haya aclarado uno de los misterios más misteriosos del universo de Halo, de una vez por todas, aunque sea de una manera parcial. Dale like si te gustó y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Por cierto, Lulia is back, baby!